El subsecretario de Seguridad Ciudadana ha manifestado que el gobierno distrital entregará 141 cámaras en el distrito de Barranca Bermeja. Actualmente hay 90 cámaras en funcionamiento, esto con el objetivo de garantizar la seguridad a través de la Central de Vigilancia de la Policía Nacional. La administración distrital tiene previsto la entrega de cámaras y una reestructuración que se hizo al centro de monitoreo, que en este momento estamos en reestructuración. Aspiramos que a finales de este mes, próximo mes, ya podamos colocar en servicio las nuevas cámaras. Con esto queremos decir que estamos cerrando con 141 cámaras en nuestro distrito especial. Asimismo, va a haber un apoyo en temas de movilidad y elementos de logísticos para el cumplimiento de nuestra Policía Nacional y de nuestra Fuerza Pública en aras de conservar la seguridad ciudadana. En este momento tenemos 90 cámaras que están en funcionamiento y aspiramos a que a finales de este mes, a principios del otro, entren en funcionamiento otras cámaras. Estos equipos electrónicos se pondrán en funcionamiento en diferentes comunas del distrito de Barranca Bermeja. Asimismo, estamos haciendo ya la socialización en diferentes barrios para la instalación de alarmas comunitarias. Este gobierno tiene proyectado instalar 127 alarmas comunitarias. Ya en este momento estamos haciendo socialización con algunas juntas de acción comunal en aras de explicarles cómo es el procedimiento que se desarrolla con las alarmas comunitarias, la función que cumple y sobre todo la responsabilidad que ellos tienen frente a este elemento que es de vital importancia para la prevención en materia de seguridad ciudadana. Se espera que a través de esta estrategia se pueda reducir la criminalidad en la región y así brindar tranquilidad a los ciudadanos del distrito.